Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a VS90. Estamos de nuevo, ¿no?, con Censá, con esta segunda subida a la tornería virtual. Y bueno, pues decir, ¿no?, que estamos en la tercera sesión, lo que es este evento. Y bueno, pues que en unos instantes vamos a ver participar, ¿no?, pues a los participantes de esta sesión, junto con uno de nuestros compañeros. En este caso será Pedro Morera, que abandona la cabina para disfrutar por primera vez de lo que sería la competición en virtual. Así que, dicho esto, presento a mi compañero de cabina, Cristian Posada, que nos va a acompañar durante esta y la siguiente sesión. Muy buenas. Miguel, buenas a todos los espectadores, como siempre, bienvenidos a esta tarde de subida, en esta subida a la tornería. Segundo año consecutivo que la hacemos y, como bien comentas, al igual que el año pasado, ya va siendo costumbre, los organizadores podemos participar y tenemos a Pedro, en este caso, acompañado de muy buenos pilotos, Sergio Soria, veo por ahí, Miguel Puig. También me sorprende ver a Lorena Romero, la fémina, compitiendo y bueno, vamos a ver qué tal lo hacen todos estos pilotos. Que tenemos unos cuantos, no son poquitos en esta sesión. Así es, de hecho estamos dando una vuelta ahora mismo por la zona de presalida, donde vamos a ver los diferentes participantes que tenemos ya por aquí. Vemos ese Alfa Romeo y esos dos unidades del 911, que bueno, pues van a dar seguro un buen espectáculo en la 3-5. Aquí están los coches de la 3-4, los DS3, un Abarth, el primero que vamos a ver de momento. Llamativo, con esa pintura. La verdad que sí, ¿eh? Llamativo. Como podemos volver a ver, bastante numerosa la categoría. Y ahí están los Audi 4, presentando la categoría 3, clase 3. A ver, porque falta gente, ¿eh? Sí, tienen que ir llegando algún piloto y creo que vamos a tener alguna sorpresa. Por lo menos yo he visto alguna foto bastante curiosa por alguno de nuestros chats. Entonces, bueno, pues van a ir llegando esos coches. Estar atentos. Veo que está también Kevin Padrón. Imagino que vendrá con ese 911 de nuevo. Pues me pillan mucho. No sé si Kevin era el del coche. ¿Oh? Algo ha pasado, ¿eh? Otro DS3, 2. Sí, por eso digo, algo ha pasado porque estos DS3 te tienen que estar delante. Supongo que lo organizará ahora la sesión de carrera. No creo que los deje detrás. Del mismo equipo, además, con distintivo en la toma de aire del techo y la parrilla delantera. También el borde del antiniebla con distinto color para diferenciarse entre ellos. Mira, ahí también llega. Puede que sea Pedro ese que viene por ahí. No estoy seguro. No sé si hay más Celica. Sí, sí hay más, porque detrás viene otro. Esto no puede ser porque... No. Bandera canaria. Over limits. Batista. Ahí a Mario Cano. Este es el bueno de Miguel. Mira, sí. Miguel, que si os fijáis, se ve la cara de Miguel Puig. Sí, sí. Uy, mira, se recogió. No, esto no me lo esperaba, ¿eh? Esto no me lo esperaba. No. Grande Miguel, grande Miguel. Y ahí está Pedro. También con su cara. Y Pedro también. Mira, ahí vemos el piloto que está detrás también moviendo la cabeza. La verdad que esto es muy curioso, yo no lo había visto todavía. Ha sido un poco como lo que solemos ver, la imagen esta de que miras un cuadro y el cuadro te mira a ti. Pues ha sido un poco en esa tesitura. Eso es. Vamos a ver si podemos tener también abierto el directo y poder ir comentando. Vamos a ver si nos informan de si va a haber cambio finalmente de esos DS3 y esos Audi 4, porque es raro que hayan salido al revés. Nuestro safety car ascendiendo, bien, bien rapidito que va, pero manteniendo en todo momento la seguridad. Y bueno, ya estamos por el directo. Tenemos, pues creo que los espectadores todavía no se han actualizado. Estaremos atentos. Buenas tardes. No podía perder esta sesión que cuenta con Pedro Morera en pista. Vamos, nos dice Hofer Portu. Y NEC SSC, que nos manda un saludo, al igual que Player Ant 56. Van subiendo los espectadores, unos 40. Y bueno, ya
consigo ver la imagen de ese safety también en el en Twitch. Recordar que todas las subidas que retransmitimos y todos los campeonatos son resubidas a la otra plataforma de vídeo que solemos usar habitualmente, con una semana más o menos de diferencia entre que se emite y se sube. Y allí, para todos los que estéis llegando nuevos, podéis revisar todo lo que hacemos, y también en la web de clubsinracing.com. Y bueno, ya está el safety entrando prácticamente en ese tercer sector. Dentro de poco empezamos a ver la competición, toda la emoción en pista. Eso es. Decir que creo que el piloto que arranca es Kevin Padrón, ¿eh? Con el Alfa GTA. Normalmente nos tiene acostumbrados a ir con el Porsche RSR, pero sí, en esta ocasión va a venir con el Alfa. Bueno, cambia de montura, pero no de categoría. Se mantiene además en la esencia, ¿no?, de esos clásicos vehículos mucho más con más sensaciones, se podría decir, que transmiten, que vehículos más nuevos. Y vamos a ver, seguro que lo hace muy bien y nos da un buen espectáculo. Eso es. O sea, es que tengo ganas de que empiece ya esto. Va a llegar ya enseguida el coche de seguridad y ya tenemos al primer participante de esta manga. Recordemos también que a las 10 y... a las 20 horas tendremos otra sesión más con otros 25 protagonistas. Falta de los que, bueno, pues finalmente no se presentan, ¿no? Javier Poza nos decía hace nada, unos instantes, ¿no?, que no iba a poder tomar salida. Le agradecemos el gesto. Una pena, la verdad. Igual que Alberto Alaña también nos comentaba que no iba a poder tomar salida en esta ocasión, y que veremos a ver, porque creo que se apuntó también para otra prueba y no sé, o sea, para el SOC, supongo, y que no sabe si va a poder estar o no, pero bueno, ahí queda dicho y bueno, pues del resto no tenemos información, porque es una pena, ¿no?, que no estén. Sí, todas esas bajas pues se echarán en falta. Juan Ruiz Coma, Iván Severa, Marcos Fernández, etcétera. A ver si con suerte alguno de ellos puede acoplarse a la sesión una vez iniciada, aunque se pierda alguna de las mangas. Eso es. Bueno, pues el coche de seguridad ya está llegando. Buenas tardes, tronco 199. Ahí está, en una de las horquillas del final. Le quedan 2-3 curvas para pasar por meta. Eso es. Y bueno, pues deciros que en el directo os sale cada X tiempo el enlace para ver cómo está el live timing, ¿no?, en este instante. Y bueno, pues ya con la llegada a la meta del coche de seguridad, así que vamos a ir a por ese primer protagonista, que bueno, pues tendremos que repasar con él ese inicio de lo que sería la batalla que, bueno, pues ahí está Kevin Padrón. Así que Kevin Padrón será el primer piloto. Lo que está diciendo, ¿no?, la batalla que será con el que ahora mismo ocupa esa primera posición en la 3-5, que es Adrián Barrenechea. Vamos a ver qué tal lo hace Kevin Padrón con esta montura. Abrir pista siempre es interesante. Así que en breve veremos salir a Kevin, que está todavía en la zona de presalida. Todavía tiene que avanzar. Ahí está. Tiene que colocarse tapando con alguna parte del vehículo por completo la primera de las líneas. No se arriesga en absoluto y llega con las ruedas hasta la línea para tener claro que todo el morro va por delante. Al final es lo más inteligente, es lo más fácil, y realmente de salir más atrás se puede llegar a ganar alguna décima, pero la penalización es bastante más grave, así que bueno, nos aseguramos, llegamos con la rueda hasta la línea y Kevin, que en breve va a abrir pista. Por la posición en la que vemos la rueda, tiene que estar dentro de la línea con la parte delantera del coche, o sea, no por poco. Uh-huh. Pero bueno, igual puede engañar desde aquí. Saludos desde Mallorca, nos dice Tronco. Pues saludos para ti también. No hace mucho estuvimos por ahí, bueno, estuviste tú, compañero. Así que, ¿sí? Bueno. Bueno, arranca. ¿Sí? Uy, Pedro, madre mía. Pedro todavía no arranca, pero como estoy acostumbrado a estar toda la mañana Pedro aquí con nosotros, pues nada, pues ya me he confundido. Sí, sí, ya me ibas a llamar a mí Pedro, pero bueno, ahí Pedro también arrancará en breve. Sí. Y arrancó Kevin, que de momento rápido, no afloja. Vamos a ver qué tal esta curva, que es complicadita. Eso es, cuento bien. Kevin Padrón llegando una de las
Bueno, la primera horquilla, por decirlo de algún modo, ¿no? Qué bien se le ve a Kevin, ¿eh? Cada día se le ve mejor. Y qué, qué bien se ve con este vehículo también, muy llamativo. Mira cómo, cómo intenta morder allá donde puede. Que también hay que tener su, su pericia para hacerlo bien y no perder el vehículo en el, a la entrada a pista. Mucha suerte para Sergio Soria, nos dice Troncos. Y ya tenemos a Miguel Otero también en pista, el gallego. Eso es, con este 911 RSR, color verde, que bueno, pues inicia, ¿no?, esos primeros compases de la prueba. Recordemos, son dos mangas, en la mejor... La mejor manga de las dos, el mejor tiempo que se consigue, ¿no? Es el resultado definitivo de la prueba. Y el que mejor se lo consiga, ¿no? El que más arriba esté, pues más puntos se lleva. Miquel Otero, que tocaba ahí, eso es, Cristian, tocaba ahí la barrera. Se llega otra vez, mucha... Ole. Se llega a mucha velocidad esa curva y la verdad que es bastante complicada. Creo que Miquel, al ver ya ese error, sabiendo que no va por tiempo, pues mira, a disfrutar. Bueno. No es fácil, si no lo... es bastante complicado con el motor atrás, sobre todo. Gracias por seguirnos, TD2119 y Trocos. Bale, que nos dice: soy Jaume, supongo que Bale se acordará de mí. Sí. Y el de los bajos de mi coche. Vamos a dejarlo ahí. Ahí está, Sergi Olivella. No lo atropellé, Sergi Olivella, el catalán, que ya lo tenemos en la pista. Con otro 911, vamos a ver si también se marca la curva de lado, porque llevamos tres, o sea, dos de dos. Este es el tercero. Curiosa decoración también, bastante clásica, la de Sergi. Y vamos a ver, mira, parece que lo justo, saliendo de la curva un poquito para redondear la trazada. Bien, bien, bien. Y Kevin a lo suyo. Eso es, a dar gas y... momento todo en morado, nadie le ha arrebatado ese primer sector. Hay que decir, ¿no?, que todavía no ha pasado nada más que su primer rival, Miquel Otero. Ahora ya sí que lo ha hecho, también Sergi Olivella. Y de momento mantiene ese morado y es que, bueno, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Quizá esta subida sea favorable para este tipo de modelo, al igual que para el Ford Escort. Creo que pueden ser los dos por agilidad, qué, ¿no? Creo que... ahí, Sí, sí, espectacular. Qué bonito esto. Me encanta, Cristian, ver este tipo de vehículos. Dime. ¿Tú te acuerdas del principio? Nada que ver los pilotos de ahora con ese comienzo. Del principio de Sensac, 321 Kevin Padrón. La verdad que al principio de Sensac, hay que decirlo, siempre ha habido nivel, siempre ha habido pilotos que estaban bastante arriba, pero era mucho más habitual, sobre todo, ver accidentes, maniobras un poco rara, golpillos lo que sería la zona de presalida. En la bajada siempre había alguna trifulca, pero bueno, al final todos hemos ido aprendiendo un poco, siendo más responsables también con lo que hacemos en pista. Y al final ahora es lo difícil, ¿no?, ver ese tipo de maniobras. Bale, por el chat están sacando unos cuantos trapos sucios, yo no sé si comentarlo, Porque mira, Trocos nos dice: pobre Nissan, yo creo que algo de... Bueno, siempre que vamos a un rally y aparcamos en según qué sitio, algún roce se nos lleva al coche, eso yo creo que sale por ahí. Y Tolito nos dice, el que es Tolo Palmer, el semáforo donde el 180 sí que se acuerda de tu coche y se calobra. Yo no termino de entenderlo, pero bueno, ahí lo dejamos. Bueno, y hasta aquí la conversación con el chat. Nada, pues seguir a Tolo Palmer a veces era un deporte complicado, ¿no? Y mira que iba bien, pero bueno. Llega Miquel Otero, mira, ahí Miquel. Está. ¡Guau! ¡Qué bonito! 3.44. La verdad que, bueno, fue una experiencia muy buena, ¿eh? Muy... No habléis mucho, dice Gabriel Tomás. O sea, alguien algo también se sabe. Bueno, todo... podemos decir que es legal. Así que bueno, Sergi Olivella, el catalán, que va a ser el siguiente en llegar. Tenemos a Lorena Romero preparada para tomar salida. Antón Sabín también en pista. Lo hemos visto hace unos instantes. ¡Y cuidado! Se enganchó ahí un poco, Y seguimos con... Ya han salido varios pilotos y seguimos con Kevin Padrón. Récord en los tres sectores. Nadie aún le ha llegado a alcanzar. Muy bien, de momento. Y Sergi, vamos a ver el tiempo que hace. Qué bonito, comenta, ¿eh?
Joaquín Torres, gas, a disfrutar la subida a las 8 a tope va el motor. Vamos a ver la llegada de Sergi. 3.41. Bien, mejor de momento de los Porsche. Mira, Dani Salgueiro, que ya se ha llevado ese récord del primer sector con respecto a el Alfa de Kevin Padrón. La verdad que estoy viendo los tres clásicos de una forma, no sé, me ha gustado mucho eso, que ese inicio de sesión, ¿no? Con Kevin, con Sergi y con Mikel, llevando los tres coches de una forma que no solemos ver mucho. Sí es verdad que Kevin ha sido un poco más austero, ¿no? Ha intentado ir más a por el tiempo, pero hemos visto a Sergio Olivella y Mikel Otero, que con los 911, que normalmente no se les ve mucho de lado, sin embargo han dado un recital. La verdad que... Mikel Otero sobre todo, que no, prácticamente no lo ponía recto. Eso es. Bueno, Antón Sabín, el primer coche de la categoría 3-4. Recordemos que ahora tenemos nuevo líder en la 3-5, es Kevin Padrón. Es 40, y, buen tiempo. Sí, aunque lejos de Juan José, lejos de Juan José Carrillo, que de momento mantiene esa P1. 3-13, ¿eh? ¡Guau! Wow. 3-13. Y en paso. Y Dani, que mira, no consigue arrebatarle el segundo sector a Kevin. Por el chat que nos dice Cadillac 1, que alguien me preste un freno de mano para la horquilla. Pues sí, yo creo que aquí es justamente de esos pocos lugares donde es prácticamente necesario. Y depende de la montura que lleves, complicado. El Audi 4, por ejemplo, que no lleva freno de mano, vamos a ver cómo lo hacen ahí. Jugando mucho con los pesos. Eso es, y bueno, ahí vemos a Lorena Romero. Sigue, ¿no? Fiel a Zenzac, dando pasos hacia adelante. 3.23 para Dani Salgueiro. Se acerca ese tiempo, ¿no? De que comentabas, pero no. Todavía no llega. Juan José Carrillo, si no me equivoco, me comentaste. Sí. Que entiendo que eso lo vimos o por la mañana o en la sesión del viernes, ayer noche. No, esta mañana ha sido. Ok, esta mañana. Que viene ahí también. Pablo Fernández. Lee Bautista, hacía bastante que no lo veía, o quizás no me ha tocado retransmitir en algún evento que él estuviera, pero fuera como fuese, siempre es un placer verlo en pista, muy rápido, sí. Y qué bonito el coche, la verdad que... Mira que nos gusta más el DS3, ¿no? Pero como es el único que hemos visto de los Abarth, nos gusta más, ¿no? Verlo y encima bien decorado, pues mejor todavía. Sí, mira récord del tercer, sí. Pues de momento el más rápido, ¿eh? El más rápido de estos, Cristian, de los que están ahora mismo en pista. Lorena ahí se subió un poquito al talud. Vamos a ver qué tal lo hace y muy, muy buen tiempo el de Lee. Tenía ahí un pequeño toque Lorena. Ojo con Sergio Soria, ¿eh? Ahí lo tenemos en pantalla asturiano. Este es otro de los que puede estar dando la sorpresa. Mira, ya empieza con el primer sector bajo la manga. Dicen que alguien le presta un freno de mano para la horquilla. A Cadillac 1. Uy, mira quién arrancan ya. Cristian, arrancan ya esos Audi 4. Uy, peligro. Bien controlado ahí, Aarón. Llega ya Lorena Romero, pasa la horquilla. Pues bastante bien. Últimas curvas para la catalana. Sí, creo que viene además con su el mono y el casco que suele utilizar en real, si no me equivoco. Vamos a ver. 3.44, buen tiempo también. A mí lo que me sorprende es que solamente haya dos chicas compitiendo. Es raro, ¿no? Pero casi siempre tenemos ese número, ¿no? Cristian, ¿no? Durante todo el tiempo que llevamos, desde que llegó la primera chica a competir, más o menos ha sido siempre... Hemos tenido siempre una, dos, una época que creo que tuvimos tres o cuatro, pero más de eso no hemos llegado. Parece que cada vez que se anima alguna nueva, pues otra se desanima, no sé. Sí, porque la verdad es que hemos visto un buen grupo de chicas en la historia de Zenzac, por ejemplo. Uh-huh. Que podrían haber formado ya incluso un equipito respetable. Pero sí, como bien dices, hay altas y bajas continuamente en el equipo, en el grupo de las féminas. Y bueno, Pablo Fernández que llega con ese 3.32.
tiempo discreto, ha tenido problemas por el camino y desde luego nosotros animamos a todas las chicas que les guste este deporte virtual, que hay sitios para ellas, por supuesto, y para todo el que esté interesado en participar y disfrutar de lo más cercano a la competición posible, porque bueno, ya lo hemos comentado varias veces, muchos pilotos reales nos comentan que la sensación es prácticamente igual que cuando están en real. Bueno, pues cuidado, que llega Sergio Soria y este podría ser el que arrebate a Lee Bautista ese 3.22 y se ponga líder. Ahí está, 3.17.2. ¡Buah! ¡Qué tiempazo! Sí, se acerca bastante a Juan José también. Pues con ese tiempo, 3.17.2, se queda, eso es, se queda segundo, si no me equivoco. No, tercero. Justamente saca a Javi Fernández del podio, se lo ocupa él. Mira, Aarón, cómo hace esa horquilla con el Audi, súper rápido, y eso que ni siquiera parece que haya jugado mucho con los pesos, sino que ha cogido la trayectoria perfecta. Vamos a ver el tiempo, en teoría debería ser el mejor que hemos visto hoy, bueno, en esta sesión, 3.07, así es. Vamos a ver si por detrás algunos pilotos como Iván Prieto o los pilotos de los Celicas son capaces de alcanzarle. Wow. Iván tiene pinta de que sí, ¿eh? Iván va muy bien, ¿eh? Iván va muy, muy bien. No ha conseguido el récord del primer sector, pero se está viendo con muy buenas formas. ¿Y cómo le gustan a los pilotos llevar en la decoración oficial, de este coche? Yo creo que es uno de los... Podríamos incluso decir que uno de los vehículos de rally más míticos que han existido. Exacto, icónico. Mira, Iván Prieto, por favor. ¡Buah! Vamos, me quito el sombrero. Qué buena del valenciano. Sí, señor. Pues ahí está. 3.02. Uf. Creo que no es el más rápido, No, no es el mejor tiempo hasta el momento. Creo que no, creo que teníamos un 3.00. Voy a mirar los tiempos que los tengo justo aquí a mano. Sí, un 3.00 ha sido el récord, Cristian. No, según me sale aquí, un JTR ha hecho sí, un... Sí, claro, 2, claro, 5, sí, 5, sí, 5. Pero de la categoría, digo. El JTR de momento es el récord. Cierto, Marcos Otero hizo con el Audi 4 un 3.00, eso es. Marcos Otero, además, que lleva la frase siempre en el techo del coche, bueno, o en el capó o donde sea, la de condúcelo como si fuera robado y que parece que le trae suerte. me gusta la frase, y hay que decir que Marcos Otero con ese vehículo está tercero y Iván Prieto, con el tiempo que acaba de hacer, se coloca quinto en el general de todos los tiempos, o sea que muy bien. Pues mira, llegan de relea. Vamos a ver el tiempo del piloto vasco. Volvemos a la 3-4. Realmente, bueno, pues arrancaron detrás estos DS3. Esos Audi 4. Pequeño lapsus en el orden. Pero bueno, ahí está. 3.17.3. Buen tiempo. Se le veía ya muy buenas trazadas por la subida. Así que el tiempo está más que justificado con el pilotaje que hemos visto. Mira, ya empiezan los Celicas también a dar guerra en pista. Mario Cano, piloto de Team 5. Yo creo que más de uno está esperando que arranque Pedro, ¿eh? En este momento. Sí. En el chat ya... Bueno, Subaru nos dice, vamos Pedro a todo gas. Qué gran película, ¿eh? Qué mítica película. Yo creo que a muchos nos metió el gusanillo de los coches con, aunque si ahora lo viéramos un poco de tuning que ya no está tan de moda, ¿no? Había en la película, pero la verdad que una gran película esa a todo gas, y Pedro seguro que también subirá a todo lo que pueda. De momento vamos a ver llegar a Sierra Cruz. Eso es. Bueno, pues 3.19, otro tiempazo. Un poquito por detrás de su compañero de Ander Relea, pero ahí siguiendo la estela. Y mira, ya tenemos a Miguel Puig también. A ver si ahora también. No. Nos va a mirar y va a tener un... Esperemos que no nos mire, porque eso sería un poco ya de susto, ¿eh?
Si consigue mirarlo mientras está conduciendo, yo ya me voy. Ya está en la retransmisión ese muñeco, directamente. Bueno, José Ramón, desde Canarias, desde tierras murcianas, ¿no? Era este el piloto que nos comentaba que estaba viviendo por allí. Sí, eso es. Canario, que vive en Murcia. ¡Uy! ¡Uy, se, va largo. Se la traga! Sí, sí. Es que es muy difícil, ¿eh? Parece que sí. No, pero es muy difícil. Sí, lo es. Además, este coche, al ser 4x4 y entiendo que no tendrá desconexión en los diferenciales cuando tiras del freno de mano, no es tan efectivo como con otros coches, la verdad. 322. Yo por lo que he llegado a probar con este coche, hay que ir con bastante inercia para que el freno mano se llegue a notar. Y mira, Federico Juan Quintero, que viene con uno de los vehículos más espectaculares que podemos llegar a ver hoy. Y este Lamborghini. Entiendo que Pedro no ha arrancado, entonces. Lamborghini que además... Bueno, no se me asemeja... Quizá por los colores un poquito al de Fombona, pero bueno, está salvando distancias, ¿no? Mario Cano, ahí con el Celica también en una de las últimas curvas. El le atraganta un pelín menos. Pero complicado, ¿eh? Se ve que les está costando un poco a estos vehículos con tanta tracción. Un poquito largo, ¿eh? Muy lejos aún de los tiempos del Audi 4 de Iván Prieto y también otro piloto que comentábamos, te digo rápido, que sería Marcos Otero. Uh-huh. Así que vamos a ver. Vamos a ir rapidísimo, ¿eh? Sí, siendo tercer mejor y de hecho está a nada, a dos centésimas de Álvaro Díez con un Audi R8 LMS, que es un vehículo ya mucho más actual, muy potente también, así que es todo un mérito. Aunque mira, tenemos a José Álvarez en pista, que puede que en esa categoría tenga algo que decir. Uy, uy, se atrancaba ahí Miguel Puig. Bien, 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 lo pasó, bien. Muy bien. Me gusta mucho y se ve muy curioso lo de ver la cara de los pilotos. Se les reconoce claramente, ¿no? Piloto de a fondo en este caso. Y vamos a ver Miguel Puig, el tiempo que nos deja. No tiene segundo sector, no sabemos por qué, pero 3.12. Bien ahí en el ritmo de los Celicas. Y mira, Pedro Morera por fin en pista. Así es, ahí lo tenemos dando gas con ese Celica. Decorado, ¿no? Como el de, no me equivoco, como el de Sainz. Sí. Por supuesto, como el de Carlos Sainz. De hecho, ahí en las aletas podemos llegar a ver si somos de memoria fotográfica, tiene los nombres de Carlos y su copiloto y el decorado está plasmado a la perfección. Federico Juan Quintero, vamos a ver cómo hace la horquilla, que con este coche debe ser muy difícil. Uy, 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 muy largo, muy largo, muy largo. No tiro de freno de mano ni de gas. Y se ha ido contra la ladera. ¿Tendrá freno a mano este vehículo? La verdad que no lo sé. No lo sé, pero con gas... Uy, uy. Se enganchó, ¿eh? Con gas, ya te digo yo que lo probé con el Ferrari GT3 y lo haces... No te voy a decir fácil, pero sí que frenas un poquito más de la cuenta y se mete bien. Quizá tiene demasiado control de tracción. No sabemos la configuración que lleva, pero... Claro. Sí que es verdad que estos vehículos que están... También pensados para la montaña, pero más pensados para circuito. Tienen los ángulos de giro y tal, no son quizá los más propensos para ese tipo de curvas. Pero como bien dices, ¿no? Al final con... Todos tienen su manera de llevarlos al sitio. Vamos a ver si José Álvarez lo consigue hacer mejor. Mira, esto es lo que... Bueno, si, bueno, lo, que bueno, sí. Bueno. Si lo consigues enlazar, pues ya perfecto, ¿no? Pero lo que ha hecho José Álvarez es lo que más o menos hice yo en esa prueba. Está bien, lo ha hecho todo... ¡Ay, se ha enganchado! ¡Se ha enganchado también! No. ¡Ah! Todo con su timing, te iba a decir. Pedro Morera, que viene con daños. Algún roce ha tenido. Neumático frío, seguro. Mira, ahí va por otro. Parece que se ha enganchado, ¿eh? Sí, las ruedas no están en contacto con el suelo, así que José Álvarez me parece a mí que va a tener que irse a boxes. ¿Tienes que intentar... retirarse? Sí. Va a tener que probar suerte en la siguiente subida. Igual ha salido, ¿eh? Igual acaba de salir. Ahí está. Pues ha tenido un poco de fortuna al final. Buah, pues se le ha ido el tiempo. Totalmente, ¿eh?
Mira, mira, Pedro, Bien ahí jugando con los pesos. No es la primera vez que compite. Por decirlo, bueno, no es competir del todo, ¿no? Porque no estamos compitiendo. Pero sí que así en directo. Es la primera vez que vemos a Pedro Morera. Eso es. También decir a todos nuestros espectadores que habrá más organizadores que corran a lo largo de estas sesiones que nos quedan. Y bien, bien, bien salvado. Eso es. Y bueno, pues con Pedro se nos acaba la primera manga. Recordamos que tenemos otra a continuación, así que nada. Ahora vamos a ver por esa entrevista. Primero llega ahí Pedro Morera, que bueno, deja ahí un pequeño detalle, ¿no?, al llegar. Y nada, pues a esperar. Cristian. Sí. Ahora en breve veremos los vehículos bajar. También supongo que seguimos haciendo las entrevistas como siempre, ¿no? Palabrita, ¿qué podemos decir hoy para hacer la entrevista? Pues a ver, hemos dicho Esmaebra. Hemos dicho Astur Sin Reis. ¿Vale? Así que, ¿qué te parece que el siguiente logo al que salga después de Astur Sin Reis, y no es Esmaebra, guión piloto? Es Esmaebra, una más. Venga, vamos a estar atentos a ver. Pero ¿cómo el siguiente logo? Ah, vale, ahí está Esmaebra, ahora tendría que pasar. Pues mira, Process Control. Process Control, guión piloto, y entrevistamos a quien nos pidáis. Pues de momento están todos poniendo Esmaebra, así que mal. Tiene que ser Process Control. Miguel VTS99, que nos va a traer a cabina Sergio Soria. Mira, por poco se ha quedado Pedro Morera fuera, Tolo. No, no, estamos haciendo doble entrevista. Lo que sí que diría que con Pedro podemos hablar luego. No sé yo si renta mucho traerlo para acá. También es verdad. Bueno, eso ya. Aquí tenemos. Más que nada porque hay muchos pilotos, quiero decir que seguro que quieren decir algo y no sé. Si no hay nadie más. Cogemos a Pedro, pero si no, pues todo lo manda ahora mismo, lo que todo lo diga. Sergio Soria no hace falta pedirlo más veces, que ya está asegurado. Sí, Sergio Soria tiene el podio en la entrevista. La pole, sí. Por cierto, ahora empieza la clasificación. Bueno, pues no parece que haya. Seguro, bueno, pues Tolo nos dice que Kevin Padrón entonces. Así que tendremos a Sergio Soria y a Kevin Padrón en cabina y como va a ser normal, luego en la siguiente sesión le preguntaremos un poquito a Pedro cuál ha sido su experiencia en esta subida a la tornería. Eso es, luego a las 8. A las 8 que a día de hoy, no, o sea, en este momento no sabemos si quién va a estar en cabina. No sabemos quién va a estar en cabina, no sabemos qué organizador va a estar en pista, pero tendremos alguna sorpresa en pista. En la siguiente sesión, casi seguro. Algún organizador que también esté por ahí. Te tienes que animar, Cristian. La gente quiere verte en la pista. Está complicado, va a estar complicado, pero bueno. Intentaremos. Si llegamos a los 1000 espectadores, corro seguro. Di a los 200, joder. Pero es que no hay que irse tan lejos. Y algo espectacular, una catapulta o algo, ya veremos. Con la falta de entreno, seguro. La verdad que, bueno, es un final de temporada. Yo creo que. Bueno, es la temporada más corta de CenSac. Y puede que sea la más corta de la historia de CenSac, tanto pasado, ¿no? Como futuro. La verdad que. Es raro, ¿no? Es raro de ir solamente 6 pruebas. Sí, teniendo en cuenta que empezábamos, ni me acuerdo cuántos hicimos en la primera, pero fueron unas cuantas buenas, ¿eh? Hicimos una temporada bastante larga e incluso nos trajo cierta controversia en la segunda temporada porque, claro, nos vinimos tan arriba que nos pusimos el listón demasiado alto para llegar a volver a cumplirlo y algunos pilotos nos decían, oye, ¿qué es esto? Que quiero más pruebas. Que antes era todos los fines de semana, pero claro, al final lo que hemos hecho es engrosar el fin de semana, el año, con distintas categorías, distintos estilos de competición y yo creo que así
enriquecemos más la comunidad y el disfrute de los pilotos. Nos comenta Tolito, Cristian, un poco de drift, hacerme la competencia. Si me pasas un setup, me lo pienso, Tolo, que seguro que tienes ahí un setup con la goma de atrás bien lisita, pasada ya de rosca cristalizada para poder ir para ahí para arriba. Es el Iba Autista, nos dice Campano 88. No le animos a Lee, que de momento recordemos, está haciendo un tiempazo, 3.22.6, muy cerquita, de, bueno, Ander Lea quizás sea el más destacable, ¿no?, de esta sesión. Así que bueno, Ander Lea no, Sergio Soria y Ander Lea, que están los dos ahí en una décima. Y bueno, vamos a ver si consigue acercarse un poco Lee Bautista a ellos, pero bueno, de momento, sin duda va a ser el mejor Abarth. Eso. De momento sí. No cabe la menor duda. ¿Hay más Abarth apuntados para siguientes sesiones? No lo sé, no lo sé, habría que mirarlo, Habría que mirarlo, supongo que sí, alguno más habrá. No suele haber muchos, pero sí que suele haber más de uno. Y bueno, como bien comentaba, nos dice justo Miguel VTS, que iba a comentar sobre que el cierre de temporada, que con ganas de saber qué espera el año que viene. Y como ya sabéis todos los asiduos a la comunidad, esta es la última subida que vamos a hacer de Sensac este año. Nos queda, de hecho, si no me equivoco, un solo evento oficial y luego el otro evento que no voy a hablar mucho porque no sé si se ha anunciado ya o no, y no sé ni siquiera si. ¿Cuántos eventos quedan? Que yo no sé lo que puedo decir. ¿Queda un evento? Pues queda un evento. Y bueno, pues como ya sabéis todos, en diciembre, finales, enero, principios, no sé si hemos dicho fechas porque no tengo claro cuáles van a ser, tenemos esa quedada en Madrid. ¿Ya sabemos fechas, Juanmi? Confirmada 100% no, o sea, pública no está, pero que vayan apuntando el 15 de enero. El 15 de enero, pues ahí queda eso, y comentar a todos los que tengáis ganas de conocernos en persona, de compartir pues afición, aunque no estén en la comunidad, pero sean espectadores, simpatizantes con nosotros y bueno, quieran ver de qué pasta estamos hechos, ahí nos veremos en Madrid. Todavía no tenemos claro el lugar, pero estar atentos a las noticias, al Discord, en avisos, que seguramente demos información. Y bueno, llegando a los últimos... Sí, comenta. No, iba a decir que, y sobre todo, atentos a las circunstancias que permitan la celebración del acto, porque también si podría no ser caer, que... Claro. Si no vuelve a caer lo del COVID, ya es para mal. Bueno, muy mala suerte sería, la verdad. Muy mala suerte. Ya nos hemos quedado un año sin gala, ¿no? Dos, ¿no? Esperemos que no. A unas malas, pues nada, se enviarán los trofeos, pero vamos, no es lo que queremos. O sea, enviarlos sí, lo que no queremos es que no haya gala. Así que bueno, veremos a ver. Por supuesto. Y Juanmi, ahora cuando lleguen todos los pilotos, creo que nos vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, unos segunditos de nada, menos de un minuto y volvemos enseguida. Bueno, pues ya estamos de vuelta, esperando que llegue el coche de seguridad y, por tanto, todos los participantes. Vamos a ver, ¿no?, qué nos depara esta nueva manga. Yo creo que a Pedro le ha tenido que ocurrir algo, porque... 32, 36, creo, algo le ha tenido que ocurrir. Sí, bueno, venía con claro daño. Sí, porque yo, sí, por lo que tengo entendido, en entrenos estaba bastante más bajo. Pero claro, cuando compites por primera vez, se pagan sí, muchas, ¿eh? Se pagan muchas, muchas, muchas cosas. Sí. Una de las cosas que seguramente esté él notando, ya nos dirá luego, es el hecho de esperar en la cola y luego salir con unas condiciones de temperatura de neumáticos que no suelen ser las más idóneas. Entonces, en esas primeras curvas, las frenadas se alargan, hay que...
tomarlas a un poquito menos de velocidad, y yo recuerdo que era una de las cosas que más me costaba habituarme, ¿no? Al entrenar tanto en las condiciones, entre comillas, óptimas, sin esperar tanto. Aunque quizá Pedro haya estado entrenando esto porque, bueno, él es un piloto, como buen piloto real que ha sido y campeón en más de una ocasión, se conoce, ¿no? Va intentando aprender de las virtudes de los rivales. Llevamos mucho tiempo viendo a todos correr y hacer muchas cosas, y al final también vamos aprendiendo nosotros. Y Bale, te iba a preguntar así un poco, quizás se queden un poco fuera de juego algunos de los espectadores, pero lo que me enseñaste antes de entrar en el directo no vale para sorteo ni como easter No, egg para los no. pilotos, ¿no? Vale. No, 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 no. Bueno, lo digo para aquel que tenga ganas de experimentar un poquito con los trazados, que esto es algo que, bueno, como siempre digo, no es algo que le demos tanto bombo, pero al final los participantes tienen unos vehículos, unos trazados que una vez termina la competición pueden disfrutar de ellos individualmente en casa sin ningún límite. Y dentro de este trazado hay un easter egg, un detalle curioso, como su propio Dos. nombre indica. Pues dos en este caso, bastante curiosos, así que quien quiera investigar y volar un poquito, estoy dando ya hasta pistas, seguro que encuentra algo bastante simpático. Eso es. Bueno, Oye. pues nada, te digo, ya tenemos aquí a Kevin Padrón. Falta todavía que traigamos por aquí a Sergio Soria. Bueno, pues creo que ya está posicionado en su zona de salida. Pero bueno, pues aquí tenemos al canario. Muy buenas. ¿Cómo estás, Kevin? Muy buena. Bien, bien. Por ahora bien. Por ahora bien, que hemos llegado arriba bien, ¿no? Que hemos esperabas estar en esos Te tiempos. está distorsionando un poco, Cristian. Vamos a ver si te decía Kevin si esperabas estar en esos tiempos o todavía tienes algo guardado bajo la manga. No, a ver, de mejor tiempo estoy en 21. A ver, margen hay. El problema es que, como siempre, al final cuando hay mucha gente en sala me cuesta mucho llegar a los tiempos estos. Pero vamos, que por lo que por las pasadas que he dado antes de la subida oficial. Aquí me voy a quedar ahora mismo. Muy bien, y bueno, Kevin, no sé si ya te lo he preguntado en alguna ocasión anterior, es posible, pero te veremos en la gala de Madrid si conseguimos hacerla. Sí, en la Gran de Madrid, sí, por supuesto. Muy bien, pues te esperamos ver allí. Como última pregunta, para tener tiempo para preguntarle un poquito a Sergio, que ya está por aquí con nosotros, algo que nuevo que te gustaría ver la temporada que viene en cuanto a vehículos, algún campeonato que se te haya pasado por la cabeza, lo que se te ocurra. No, seguramente más variedad de coches en las categorías, que es lo que siempre digo, al final seguramente sea lo más complicado, pero ver más variedad entre categorías, porque a ver, habiendo categorías, varias de ellas, con dos, tres coches como mucho, se hace un poquito corto al final. ¿Qué coche Pero quieres bueno, ver? pues no sabría decirte. A lo mejor de la categoría 3-3, que solamente está en el Audi y el Celica, no sé si se podría conseguir alguno más así de ese estilo. Muy bien. Lo estaría bien. Muy bien. Pues ahí queda. Muchas gracias, Kevin. Intentaremos buscar un grupo A o un grupo B para meterlo por ahí. A ver si lo conseguimos. Y bueno, también tenemos por aquí, por cierto, Kevin, enhorabuena por la temporada y muchas gracias por tu participación tanto en este como en todos los campeonatos que Cristian, estás. que no llegamos, que está llegando el coche de seguridad. Esto, Kevin, si quieres mandar algún saludo a alguien, rápidamente. Sí, como siempre, a todo lo que estén viendo, al equipo y a ustedes, la organización. Ok, un fuerte abrazo. Igualmente. Adelante, Cristian. Y bueno, ya tenemos también por aquí a Sergio. ¿Qué tal, Sergio? Buen resultado el que de momento nos traes y tienes a varios aficionados apoyándote en el chat. Bueno, no sé si está, ¿Sergio? Sergio. Creo que Sergio ha ido a por un refrigerio. Hola, ¿Sergio Hola. Soria? Soy yo. Ese eres tú. Ah, vale. Y estamos en cabina. En directo. En directo. Ah, bueno, dígame. Bien, te han nombrado en el directo porque tienes unos cuantos espectadores que están. Tienes afición en el chat. ¿Cómo has visto esta subida? ¿Y a qué se debe tanta expectación contigo? ¿Qué tienes ahí bajo la manga? Pues lo que tengo son los compañeros de equipo, del equipo Spark, y bueno, que es la primera vez que me entrevistan en 2 temporadas que llevo aquí con vosotros, y bueno, mira, pues una sorpresa.
Y la verdad que la subida en principio no iba a correrla por temas de trabajo. Y el jueves a última hora me enteré de que sí podía participar y lo preparé todo a la carrera. O sea, prácticamente vengo sin preparación ninguna a esta subida de casa. Y bueno, y sobre el tema del tiempo, encontré la pista después de reiniciar el server bastante resbaladiza, en el cual me sorprendió haciendo 2 segundos peor que de tiempo que en entrenos. En entrenos estaban 2.15 bajos, 2.15 medios. Esto, 3.15, 3.15 medios, y ahora 3.17 me sorprendió porque encontré la pista bastante deslizante. A ver esta segunda pasada si la forzaremos un poco, ya que es la última, intentaremos nada, darlo todo y que corremos en casa. Y a ver si tenemos suerte de quedar en el top 10 en esta categoría tan difícil con unos pilotazos increíbles. Sí, la verdad que esta es una de las categorías más complicadas. Arranca ya Miquel Otero y comentas que estás corriendo en casa, eso siempre gusta mucho. Eso que nos comentas del tema del deslizamiento lo tendremos en cuenta, a ver si podemos hilar un poco más fino en cuanto a esto. Y querría preguntarte cómo ves la subida, que supongo que la conoces bastante bien en cuanto a la similitud con la realidad y cómo notas la carretera. Sí, el tramo ya lo subí la temporada pasada con el Peugeot 205. Y más que tramo de subida lo veo más como un tramo del SCR. porque acostumbrado, yo que sé, a mayor, a varias de asfalto más ancho, no tanta curva tan bacheada, pues entonces yo lo veo como un tramo más para el SCR, que no estoy acostumbrado. A ver si el año que viene me gustaría correrlo y probar la experiencia esa. Pero bueno, sí, es un circuito, un tramo bastante, bastante complicado, sobre todo por la cantidad de baches y estrecho que es, que enseguida te vas fuera por un bote. Si no me equivoco, estoy seguro, en el Super Ser hubo parte de uno de los tramos que pasaba por aquí. Así que ha dado, yo creo, en el clavo. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. También buen resultado el que cosechaste ya. Vamos a ver si lo consigues hacer mejor. Como bien dices, 2 años aquí ya y teníamos que escucharte, ya había ganas de escucharte. ¿Quieres mandar algún saludo a alguien y comentar algo, lo que sea? Ahora el micro es tuyo. Sí, bueno, saludar sobre todo a los compañeros de equipo, que son los que me apoyan en todo esto, los que me dieron la oportunidad de competir con ellos. Y nada, y sobre todo mucho, mucho ánimo a Arturo Ávila, que se vino abajo un poco en la última prueba del SCR, que se quedó sin conexión y no pudo luchar por ese tercer puesto. Y nada, ya si tiene Jaume Femenía suerte en esta y consigue P3. Perfecto, bueno, Sergio. Pues nada, un fuerte abrazo, Sergio, y a dar gas, ¿vale? Venga, gracias, muchas gracias. De casa. No se nos olvida ese 205 del año pasado, de verdad. Ah, vale. Eso es bueno. Eso es bueno, sí. Bueno, un fuerte abrazo. Otro, muchas gracias. Hasta luego, Sergio. Bueno, pues ahí estaba Sergio Soria. La competición arrancó, ya tenemos 3 coches en pista. José Álvarez ha sido el último en arrancar, el piloto tinerfeño, que ya lo tenemos en la pista. Cuidado, Miquel Otero. ¡Wow! Increíble, calmada. Sí, sí. Y eso, ya está José Álvarez en la pista con el 911, ¿eh? Fíjate dónde sale. Con récord en el primer sector, Cristian. Y fíjate. ¿Cristian? Me parece que hemos perdido la conexión con Cristian de momento. Ahí está Miquel Otero a puntito de llegar. Aquí estamos. Ok. Y nada, pues de Sergio Soria, pues nada, decía lo de Arturo. Le mandamos también un fuerte abrazo para él. Y sobre lo de la pista más rebaladiza, puede ser que no tenga buena configuración, ¿eh? Puede ser por eso también, ¿eh? Que la note más rebaladiza. Hemos estado con varios pilotos que nos han sugerido, ¿no?, que tenían algún pequeño problema en día de competición. Y bueno, pues estamos pendientes de ver qué resultado les ha dado. Pero vamos, eventos atrás siempre le ha venido bien para mejorar. Como acaba de hacer Miquel Otero, 3.31. ¡Madre mía! 10 segundos, casi nada. Bueno, también antes lo vimos yendo muy a drift. Y sobre lo que comentas de la configuración, al final... antes hablamos, ¿no?, de cómo hemos visto la evolución en pista, ¿no?, lo que se ve. Pero hay mucho que no se ve. Y entre ellos está el tema de las configuraciones de los pilotos y de detalles que hemos encontrado. Porque no podemos olvidar que al final Assetto Corsa es un simulador que nos ofrece la posibilidad de modificar y de crear mods
exclusivos, pero todo eso requiere también de una optimización que en la mayoría de los casos no está conseguida, ya sea por parte de la configuración del piloto, por parte de la configuración nuestra. Nosotros vamos afilando cada vez más el cuchillo, vamos llegando cada vez a un nivel de afinación más grande, pero ahora también hay que hacer aprender a los pilotos a configurar bien su simulador. Eso es. Eso es muy importante, ¿eh? Muy importante, porque ahora ya con las opciones del CSP todavía se puede cambiar un poquito más el asunto. Ahí llegaba Lorena, 3.44.7, prácticamente calca el crono anterior. Y eso es muy importante. Uy, 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 Antón Sabín. Iba con su viraje, ¿eh? Un pelín largo. Tanto grande, sí. Eso es. Pero bueno, ahí estaba, dando de nuevo gas. Bueno, y Sergi, que en esta ocasión viene. Que llega Joel. Disfrutando. Pero no, aún Joel más. No. Llegaba, ¿sí? José Álvarez, 3.10. Ha dado tan rápido que. Claro, es un GT3 ahí en mal sitio. Nos ha ido esa llegada. ¿Cómo ha salvado Sergi ahí al continuar en pista? Pues José Álvarez con ese 3.10 se queda bastante cerca de Iván Prieto. Está Pedro de nuevo. Lo tenemos con ese Celica. Justito. Como siempre también con su sponsor Motoran Sport bien a la vista. Hombre. Faltaría, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, ahí está, Sergi Olivella, a puntito de finalizar. Vaya, ¿sí? Seguro que desde la revista nos regalan también, de Motoran Sport nos regalan un buen reportaje navideño en estas fechas. Y como decías, ¿no? Sergi Olivella, espectacular en su conducción. Vamos a ver si consigue mejorar el bueno, qué bonito. A ver si consigue mejorar el crono con esta conducción o simplemente consigue disfrutar aún más de la experiencia, porque antes no iba así. No, la verdad que nos estaba brindando un recital, ¿no? De bueno, llevar el coche un poquito de lado, más la decoración así clásica, ¿no? Con eso, la verdad que queda muy bien. Y bueno. Mikel Otero. Otero está. Por algún motivo está fuera, ¿eh? No sé si no ha tomado salida. Ah, no, Mikel Otero es el que conseguía bajar 10 segundos. No, no he dicho nada. 10 segundos. Eso es. Nos preguntan que si sabemos cuándo vamos a anunciar algo de 2022. Creo que anunciaremos las cosas en 2022. No lo sé si lo anunciaremos antes. Pero lo que sí que está claro es que continúan todos los campeonatos que este año se han hecho. Continúan. No sé si llegará alguno más, pero de momento podemos decir que eso se va a mantener casi todo igual en cuanto a ese número de campeonatos. Lógicamente van a cambiar muchas cosas dentro de cada uno de ellos. Lo he dicho antes, ¿no? Censar seguramente esta será la temporada más corta que vamos a vivir en la vida. Con eso ya se están diciendo más cosas y bueno, pueden llegar más pruebas. Lo que no podemos decir todavía nada, pero luego no se hace esperar, así que yo tengo mucha confianza en el año que viene. Lo veremos, a ver. Vamos a ver qué pasa el 2022. Pero yo, sinceramente, Cristian, tengo muchas ganas de que ya empiece ese nuevo año. Sobre todo después de este año que ha sido un poco complicado en el principio, aunque bueno, al final ha sido bastante bueno. Mira. Sí, 3.16. Pues gran mejora la de Pedro. Y bueno, comentar que es que No es que no queramos soltar prenda, ya esta temporada nos ocurrió que pues tardamos bastante en anunciar la mayoría de campeonatos, y es que dependemos de otras organizaciones, no de nosotros solos, para poder saber qué calendario vamos a hacer. Pero bueno, en este caso yo creo que Juan Miguel ha dejado bastante claro lo que vamos a hacer, incluso como bien ha dicho, se intuye en sus palabras más de la cuenta, podemos decir. Así que nada, atentos a la temporada de 2022, que si esta ha sido emocionante, pues la siguiente lo será aún más. Seguro, eso seguro. Los equipos darán un paso al frente, seguro.
los campeonatos de equipo, quiero decir, también. Yo creo que, bueno, pues los campeonatos que son innovación este año van a tener una segunda oportunidad, ¿no? Un segundo año donde demostrar una evolución, ¿no? Ya sea en reglamento como la forma, ¿no? El formato de competición y demás. Uy, cuidado, Pablo. Qué bonita horquilla que se ha hecho. 3.34, 9.52 para Pablo Fernández. Y lo dicho, la horquilla es espectacular. Eso es. Y lo dicho, que yo creo que el año que viene va a ser un año bien, un año bueno, un año que, bueno, pues ya será el quinto año, ¿eh? Quinto año para Cruising Racing, sobre todo para Censac. Así que qué mejor forma de celebrarlo que con un poquito más de pruebas que esta temporada y oficiales, ¿no? Yo creo que sería una buena forma. Dentro de poco se nos empiezan a caer los dientes de leche. Eso es. Llega Dani Salgueiro, el piloto de Dordoca, que marca el mismo crono, no le vale para mejorar. Súper consistente en sus tiempos, eso desde luego. Mira, José Ramón viene mejorando. Y gracias por seguirnos, Markel 034. Tiempazo de Pedro, nos dice José Portu. La verdad que sí, muy buen tiempo el de Pedro. Indicar también que, bueno, pues que no vamos a... O sea, no vamos a tener los tiempos... Uy, José Ramón... Vamos a tener los tiempos de los organizadores que corran en el live timing por respeto a los competidores, ¿no? No vamos a intervenir ahí. Pero sí que, bueno, pues aquí lo tenéis en el directo. Esos tiempos de organizadores que en este momento solamente es Pedro Morera, pero más adelante habrá más. Bueno, ahí llega Lee Bautista, 3.23, un segundito por detrás del crono que ya nos dejaba. Buen crono para él. Mejor de los Avars de momento y veremos si tiene algo de competencia en el resto de sesiones. Ya tenemos a Kevin Padrón en pista, el que ahora mismo está liderando esa categoría con el 3.21 en esta sesión. No estoy seguro si en todas, voy a comprobar. Pues sí, Kevin Padrón está liderando la categoría. Casi 5 segundos de ventaja a Adrián Barrenechea. Pero bueno, vienen buenos contendientes por detrás. Así que tendrá que intentar mejorar ese tiempo para mantener la ventaja de manera más tranquila. José Ramón Batista, que está llegando. 3.24. No lo consigue, ¿no? Y mira, ahí está Federico Juan Quintero con el Lamborghini. Vaya bestia de coche. Yo, los pilotos que optan con coches, o sea, por coger coches así, ¿no? Como este. A mí, bueno, la verdad que me quito el sombrero con ellos, ¿eh? O sea, en este tipo de subidas es una locura. Sí, hay que tener la mente muy fría. Son vehículos que al final alcanzan unas velocidades de vértigo y se hace difícil frenarlos en alguna que otra ocasión. Así que buenas manos tienen que tener estos pilotos, como también las tiene Kevin Padrón, que ahí está llegando a la horquilla. Seguro que nos va a deleitar. Ahí está, ya jugando con los pesos. Muy bien, derrapando lo justo. Buah. Yo creo que viene a celebrar, dar espectáculo y poco más. Madre mía, vaya recital. ¿Cómo enlaza una con otra? Pues sí, como bien decía, venía ya a disfrutar. Eso es. Bueno, pues ahí está Asier Cruz, piloto vasco. El siguiente en llegar después de Federico Juan Quintero. Y lo está haciendo con el Lamborghini. Ahí llega el andaluz. Federico. Última curva.
Meta. Oh. 3.16. Una buena mejora. Pues adelanta justamente a Sergio Soria. ¡Uy, Sergio! No. Siniestro. Sergio Soria que está haciendo realmente bien. Fijaros, un DS3 al ritmo de un Lamborghini, ¿no? Parece un poco imposible, pero... Que... Bueno, pues... Madre mía, wow. Llevándolo de lado. Esto tampoco es fácil, llevarlo de lado con delantera. Y bueno, por cerrar lo que estaba diciendo, que parece imposible, ¿no? Que un DS3 vaya al ritmo de un Lamborghini Huracán. Pero es que es tan difícil esos GT3 no cometer errores en un trazado como este. Que va sumando poquito también. A poco. ¿Cómo? Que es muy estrecho también, lo hemos visto en los onboard. Sergio Cruz de nuevo con problemas. En los onboard que hemos visto se nota un DS, bueno, el tiempo 3.20, un DS3 tiene mucho más margen de movimiento en esta carretera que un vehículo de GT3 que es considerablemente más ancho. Eso es. Sí. Las dimensiones. Por eso digo que en este tipo de trazados es complicado. No, nos lo ha dicho Sergio. Sergio Soria mismo nos ha dicho que bueno, que el tiempo que se tarda. El tiempo que se tarda, no, el tipo de trazado, ¿no? Que digamos, sería este tipo de trazado, ¿no? Concreto. Para estos coches lo ves raros en comparación con un coche de rally, ¿no? Como nos decía, ¿no? Esto para el SFR, genial, pero para una subida en cuesta, pues que lo ve un poco más difícil. Que no está diciendo que no se pueda, sino simplemente que es más duro de gestionar, ¿no? Eso más roto y eso pues en montaña se paga caro, esas suspensiones sí. Más duras. Sí, yo coincido un poco con él que estamos acostumbrados a que las subidas por norma general sean en lisas. Sí, más lisas, mejores asfaltos, más anchos. Y cuando ves un tramo así te recuerda más a un rally. Ander relea 3.35.1. Pero la verdad que yo, por lo menos el año pasado cuando participé, me pareció espectacular, encantado de tener una subida como esta. Yo creo que se disfruta mucho este tipo de subida donde estás en bastante tensión. Como siempre digo, desde fuera se ve muy fácil, pero justo Mario Cano está yendo a una parte, aquí va a fondo todo el rato, y esta curva que viene ahora es bastante complicada, la siguiente que le viene. La siguiente frenada y la siguiente... No me acuerdo bien. Por ahí. Es que está llegando Sergio Soria. En general la subida es bastante técnica. Sí. La curva mismo, aquí se puede ganar mucho tiempo. También se puede perder mucho si no se toma bien trazada. Y Sergio, que seguro que viene a mejorar, vamos a ver. No, tuvo un error. Incidente. Sí, el siniestro, cierto. Bueno, pues ahí está, Aaron Gutiérrez que arranca. Nos queda un coche más por tomar salida, ese me lleva Prieto. Vemos al valenciano de Afondu. ¡Wow! No sé si lo ha hecho a posta, ¿no? Pero bueno, le ha quedado espectacular. ¿Cómo derrapan estos vehículos por potencia pura? Impresionante cómo van. Y Miguel Puig va a mejorar, llegando, Va a mejorar, sin duda. El último sector se está complicando un poco, pero ahí llega. ¿No? ¿Cómo puede ser esto? Todo verde, pero... Ok. Sin comentarios. No entiendo, Yo tampoco. Ahora mismo... No proceso la información, me estoy bugueando la cabeza. Habrá que revisar los sectores, Bueno, ahí llega Mario Cano. Cuidado. Ya arrancó hace unos instantes también en Iván Prieto, el último piloto. Se nos acaba la sesión. Sí, Cristian, esto va muy rápido. Pensaba que es que no... O sea, empieza y ya estás acabando. Todavía me quedo con la duda. ¿Cómo le explicas tú a alguien? Parece un acertijo. He mejorado todos los sectores, pero no la vuelta. Claro. Mario Cano, 3.13. Buen tiempo para Mario, que no consigue mejorar. No.
Es imposible, o sea, es literalmente imposible. Supongo que es un fallo de la app, que como sale, el tiempo sale directamente de Assetto, ¿no? Pero los sectores salen de unos puntos concretos que te ponen, pues igual hay alguna interferencia y se suman mal. No es que se sumen mal, sino que el tiempo absoluto sale bien, pero el relativo de cada sector sale mal, ¿sabes? Es una indicación que nos vale para orientarnos, pero no es equivalente al tiempo. Habría que sumarlo y ver si da el mismo resultado. Incógnitas aparte, Aaron Gutiérrez llegando. Últimas curvas para él, 3.07 es el tiempo a batir. No creo que lo consiga. Por lo que hemos visto, ha sido más disfrute que buenas trazadas, 3.12. Buah. Pero aún así, muy bien. Y mira, Iván Prieto, que quiere meterse en esa primera posición. Madre mía, Iván, ¿eh? ¿Cómo viene? Dan ganas de callarse y mirar, ¿eh? Hoy ha pasado en la Fórmula 1. Estaban viendo la vuelta rápida de uno de los pilotos, no recuerdo cuál ahora mismo. Yo creo que era o Hamilton o Verstappen. Y estaban callados todos viendo. Mira, 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 mira cómo lo lanza. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Puro ASMR. Pues nada, a las 8 nos volvemos a ver, Cristian. Así que un fuerte abrazo a todos nuestros espectadores. Vamos a decir el tiempo. ¡Buah! 3.016 y clavada al final, pero no le vale. Gran tiempo, gran subida de Iván. La verdad que da un gusto impresionante ver a los pilotos hacerlo como lo acaba de hacer. Y con esto creo que no hay mejor manera de cerrar esta sesión y comentar que nos volvemos a ver a las 8, 7 en Canarias, con más pilotos, más categorías y algún que otro organizador que puede incluso que tengamos sorpresa. Así es, Cristian. Así que nada, nos despedimos. De forma momentánea, luego en un ratito más. Así que vaya muy lejos, que esto comienza enseguida.